Buenos días, hoy es lunes, festivo en mi país. No sé realmente qué se celebra hoy, pero por aquí en algún lado les dejo el dato de qué se celebra hoy. No hice la ruta de ayer, estaba un poco indispuesto, cansado, pero bueno, la estoy haciendo hoy, que me levanté un poco mejor. No sé dónde vaya. Esperemos llegar un poquito más lejos o que sea una ruta por lo menos de resistencia. ¿Listo? Entonces, adelante, intro. Voy aquí en la vía Cañas Gordas. Voy subiendo, como quien sube a la viga. Voy aquí en la Cañas Gordas, apenas en la primera parte, en la subida. Voy a ver cómo nos rinde el camino, cómo nos coge. Son más o menos 1 o 2 kilómetros en pura subida, un poquito más exigente. Esperemos a ver cómo nos coge. En la buena. Vamos aquí en la Cañas Gordas, subiendo por hacia Valle del Lili. Subiendo por Valle del Lili. Pueden ver parte del sitio que ya conocen. Voy suave. Mira que voy en subida y no llevo ni cogida de la bicicleta. Entonces voy suave. Este video está patrocinado por mis amigos de Skate House, tienda de patinaje. Ellos venden todo lo que tiene que ver con accesorios. Accesorios para patinaje, patines, tienen su propia escuela de patinaje. Entonces, no olviden que si tienen hijos y quieren enseñarles ese lindo deporte, ahí tienen a la escuela. Todo lo relacionado con el patinaje, accesorios y demás. Entonces, no olviden apoyar también a mis amigos de Skate House. Enhorabuena. Al río, no sé si les recuerdan que una vez pasé por aquí con mi esposa, por aquí pasamos, salimos también al río. Estoy aproximándome a la viga, voy a unos 30-40 kilómetros por hora. Si ustedes se dan cuenta, a mí casi no me gusta hablar sobre bicicletas, sobre gama. Porque, no porque no sepa, sino porque tendría que tener una buena bicicleta para ponerme a hablar sobre eso. Más adelante, pronto.
hablaré de grupos. ¿Cuáles son los mejores para el mejor rendimiento? Igual que los trajes, ropa más ceñida, obviamente. Entre más ceñida la ropa, mejor es el desempeño. Pero eso se los diré luego. Ahora lo que hago, y que ustedes saben que es lo que más me gusta, es travel, salir, mostrarles lugares nuevos. Yo voy a hacer ejercicio, de eso se trata, ¿no? Entonces aquí voy. Mucha gente en el río, ya que hoy es festivo, y en mi ciudad a la gente le gusta salir los festivos al río. Está lleno el río. La verdad está bien rico. Uy, estoy que me meto. En serio, está bien rico el río hoy. Uy, qué delicia meterse. Lo malo es que debe estar frío y yo estoy todavía un poco apestadito. Uy, madre, está rico, rico, rico. No, no me puedo meter al río. Por seguridad es que es mejor que no, ya he estado bastante indispuesto. Entonces, yo creo que voy a seguir hasta Alfaguara. Hago retorno y me devuelvo para Cali. ¿Vale? Una buena. Hacer el retorno y a descansar un ratico. Aquí vamos. Bueno, después de una falla técnica un poco maluca, volvemos ya a Cali. Aquí vamos, tenía un roto grande esa llanta. Ese neumático estaba bastante, bastante malo. Precisamente fue uno de los daños, uno de los dos huecos que se me hicieron bajando del 18, que ya no aguantó el parche en frío y tocó vulcanizarlo. Bueno, pues ya saben, gracias por el apoyo, gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos, en la buena. Gracias a mis amigos de Skate House por el apoyo, en la buena.